Cabe destacar que Kan Yaman, que participó en el Festival de Cine de Venecia el año pasado con la promoción de la serie Viola come il mare, debido al premio internacional al mejor actor el año pasado, no acudió al festival este año. Continuando con su carrera como actor en Italia, Kan Yaman asistió sucesivamente al Festival de Cine de Venecia en los últimos años. El apuesto actor recibió el año anterior el premio internacional al mejor actor de manos de Antonio Banderas. El año pasado participó en el Festival de Cine de Venecia tanto por recibir un premio honorífico en nombre de la asociación que fundó como por la promoción de la serie Viola come il mare, cuya primera temporada se emitió la pasada temporada. Los ojos también buscaron a Kan Yaman este año. Yaman, que no podía permanecer indiferente a los comentarios de los fans sobre por qué no asistió a Venecia, compartió lo siguiente en italiano: para aclarar, no vendré a Venecia para hacer espacio para otros sin robarme el espectáculo esta vez. Estas palabras de la exitosa actriz, que continuó rodando la serie, fueron muy pronunciadas. Por primera vez, muchos actores turcos famosos participaron en el festival, que este año se celebró por 80ª vez. Kan Yaman se abrió a Japón tras su éxito en Italia y España. Viola come il mare de Yaman se vendió a Japón después de España. Continuando con su carrera como actor en Italia, el drama de Kan Yaman Viola come il mare, que batió récords de rating en Italia, se emitió la semana pasada en España y dejó su huella en los ratings. En su segunda semana, la serie mantuvo su primer puesto. Así, por primera vez un actor turco consiguió un éxito tan grande en otro país extranjero con la serie de televisión que rodó en el extranjero. Por otro lado, el drama récord del actor Viola come il mare finalmente se vendió a Japón, que es un país cerrado a las series de televisión extranjeras, y se abrió al lejano oriente. No olvides suscribirte y darle me gusta a mi canal para obtener más información.